volt electrical current, I was amazed to learn, bombards atoms of gold onto the wax, coating it completely. Pues tenemos también influencias flamencas, tenemos influencias, nos encanta el R&B y bueno, pues eso es lo que reflejamos en nuestro trabajo vocal, o sea, en Bombay. El programa en los 40 principales empezó a emitirse en 1996. Yo venía de presentar el programa World Share Show, era un programa sindicado que nos llegaba desde los Estados Unidos, desde Hollywood. Yo hacía la versión en español, la versión española de esta lista mundial. Justo cuando terminó ese programa, yo llevaba haciendo la emisión de los sábados por la tarde en los 40 principales. Bueno, me preguntaron qué me gustaría hacer y yo tenía intención de hacer un programa especializado. Pensamos que ahora mismo en Madrid es necesario que llegue esta música y bueno, de hecho hay alguna tienda que ya está cubriendo un poco este sector, pero bueno, queríamos hacer una especie de circuito por la zona. Había un cambio, ¿no? Y no teníamos un afán por imitar sonidos, sino que creíamos que cualquier ruido bien acompasado, bien acompañado, podía producir la música que estábamos buscando. Llegamos a tener en su momento los sábados por la tarde los 40 principales, con todos los postes de emisión que tiene esa gran cadena, pues hasta 500.000 oyentes. Por un lado, no pensarlo mucho porque la cosa no está muy, muy bien, pero sobre todo las ganas, ¿no? De tener algo así, de poder aportar algo así, el tiempo que sea y a ver hasta dónde llegamos. Y luego había una serie de géneros que se abordaban también a capela y otros que no. Entonces no había grupos a capela que hicieran house. O que hicieran reggae tampoco. Y esa era la música que a nosotros nos gustaba. Yo creo que ahí la música a capela como, o sea, no la critico porque es la que yo hago, pero como que se quedó un poco, sí, ¿sabes? Y había que modernizar eso un poco y verlo, sí, como un poco más un punto de vista del que tiene la gente joven. Sí. Y que de hecho hay muchísima música a capela, por ejemplo, en Estados Unidos, a nivel amateur, ¿no? Entonces, en el momento en el que la música a capela se profesionaliza, siempre va por canales súper comerciales, haciendo versiones y trabajando, ya te digo, ese tipo de trabajo, un poco de ilusión, de que parece que es exactamente igual que la canción de no sé quién, porque, bueno, es esta vía comercial que han escogido para rentabilizar el trabajo, ¿no? Estamos intentando traer mucha importación, new jazz, new soul, funk, algo de bossa nova. Tenemos también un apartado que es pop, folk, así como un poco canción americana, muy tranquilito, sobre todo música negra. As a result of this process, called electrolysis, the disc comes out plated with copper. Immortal music written in metal. Lo que no podemos aquí creer es que el mercado inglés, el mercado americano, el mercado japonés caben en un país tan pequeño como España. Y además con tantos prejuicios con respecto a la música negra. Entonces, es imposible. Queremos hacer también sesiones de DJ los fines de semana, un poco para atraer a la gente. También pinchamos en los garitos de música negra de aquí, entonces esperamos que sí que pueda haber una repercusión. Ellos se preocupan mucho más en si te gusta lo que estás haciendo, en cómo lo haces, cómo te sientes más a gusto haciéndolo, si lo quieres así, si en muchas más cosas que las discográficas grandes, ¿no? Y como están más en la calle, perdón, tienen unos objetivos más realistas. Porque hoy en día, que yo vaya a una discográfica que me ofrezca un contrato de 6 años, es absurdo, porque yo sé que en 6 años, y ella también debería saberlo, a lo mejor el formato en el que entendemos la música ya ha cambiado en 6 años. Es decir, hace 6 años no estaba el iPod. Entonces no tiene sentido, la gente que tiene un contrato discográfico que le ha atado en muchísimos años, a la velocidad a la que cambian las nuevas tecnologías y a la velocidad a la que afectan a la creación de nuevos mercados, como puede ser el iTunes, a la afectación de nuevos formatos como es el iPod, el MP3, el MP4, etc. O sea, como en un momento dado la vida del CD, que todo el mundo pensaba que iba a ser eterno, está totalmente cuestionada. Está cayendo. Y como ellas mismas se están replegando para formar entes más grandes y que puedan afrontar el tema,
no tiene sentido intentar atar a gente durante muchísimos años cuando ni siquiera ellos saben lo que va a pasar dentro de ese tiempo, ¿no? Nosotros hemos llegado ya a discográficas en las que nos han dicho directamente que nuestra música no vende. No es que no sea buena, sino que no es una música de masas. En España, históricamente, la gente se ha negado a publicitar, a promocionar este tipo de música, porque siempre se ha aludido la típica frase de la música negra no vende en España. Entonces, pues no, aquí las discográficas prefieren siempre estar con sus lanzamientos locales, sus lanzamientos de aquí de nuestro país, que bueno, por supuesto todo el mundo tiene el derecho a hacer música y a que lo promocionen en su propio país, desde luego. Afecta, porque estamos en el mundo de la música, pero también es verdad que la selección que intentamos traer está un poquito al margen. Quiero decir, hombre, te metes en el sol, sí que también te lo vas a poder bajar, pero va a ser más complicado, ¿no? Y por el hecho de apostar por el vinilo también, pues de algún lado estamos un poquito al margen, pero bueno, claro que afecta. Los discos pues van a quedar como obras de coleccionismo. Yo en casa tengo un museo, ya. Es decir, porque tengo muchos discos, pero esos discos ya no valen para nada. Son obras de... son antigüedades. Yo, desde mi punto de vista como artista que soy, yo creo que no se puede una persona dedicar a todas las cosas, claro. ¿Sabes? No puedo llegar y decir, no, pues yo voy a montar una discográfica, que poder hacerlo lo pueden hacer, cada uno es libre de hacer lo que crea, ¿no? Pero montar una discográfica cuando eres artista, porque has tirado mucho tiempo trabajando y tal, pues yo creo que, no sé, cada uno con los suyos y Dios para todos, ¿no? Yo pongo mi humilde granito de arena en esta contribución a algo que no es ni una... no es una lucha, es simplemente un capricho. Puedes mirarlo como un capricho, como intentar expresar tu gusto personal. Hombre, en algún aspecto puede, ¿no? Porque incluso ahora están en los anuncios de coches, siempre hay una musiquita un poco tal, con un saxo y tal, ¿no? Pero bueno, el jazz siempre ha sido jazz y, quiero decir, siempre hay unos límites, ¿no? Pero bueno, sí que se está todo como mezclando. Nosotros no somos un grupo convencional, no somos un grupo que se oiga en todas partes, nuestra música tampoco se oye, es decir, nuestros estilos de música sí se oyen en muchos sitios, pero en la mayoría no. Y ya nos diferencia solamente el hecho de ser negros, de cantar, hacer house a capela, de hacer raga y música africana, que es lo que es Bombay. Yo creo que sí saben más o menos qué es lo que quiere el público, o sea, qué es lo que está buscando en tu actuación. Now the genius of artist and engineer, the work of many hands, have brought the record to its destination. From its tiny grooves, the recorded vibrations of sound will be picked up by the jewel point, amplified electrically, and the beautiful blue Danube fulfills its mission in an ideal combination for the home.